Hijos de puta, soy el Guasón y hoy les vengo a hablar de un tema completamente importante en este mundo podrido en el que tomamos existencia de la misma. Vivimos en una sociedad en donde la hipocresía es el pan de cada día, y esto se demuestra explícitamente en el conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. Conocido como críticas. A la gente le encanta elevarse el ego por las nubes y creerse superior que el resto solo por criticar, con sus sudaderas todas piteras y exponiendo su coeficiente intelectual altísimo que lograron obtener solo por ver todos los episodios de Rick y Morty. Estas personas son la plaga de esta sociedad marchitada en la que hoy en día vivimos, solo se dedican a buscar defectos y virtudes, pero sobre todo defectos, en la personalidad, en las acciones o en los trabajos de la gente, para restregarlas en la cara a las personas que no hicieron nada malo o que solo querían exponer un punto de vista. Un ejemplo de esto sería tu mamá cuando te criticaba por llevar maquillaje y que tanta música satánica te llevaría por un mal camino, y tú le decías: no mamá, esta no es una fase, este es mi verdadero yo. Otro ejemplo sería la comida. Supongamos que un chef con un alto grado de profesionalidad, que domina el arte culinario y tiene un conocimiento completo inigualable más que ningún otro, hace un platillo que te hará derretir los dientes y los ojos por su increíble sabor y textura. Un pendejo X, que no sabe cocinar, prueba la comida y dice: no me gustó, esto es debido a que la comida preparada fue sobrecocinada, por lo que siento un sabor a quemado en mis papilas gustativas, también fue excesivo el uso de sal. Sin embargo, creo que mi comentario puede ayudar a que la calidad de la comida mejore y cuide esos pequeños detalles, mis felicitaciones al chef de todas formas. A ver imbécil, ¿sabes cocinar acaso? ¿Tienes algún conocimiento previo en la cual te sustentes en ese comentario tuyo? Bueno no pero... entonces no critiques si no lo sabes hacer pedazo de mierda, ven a lo que me refiero, en esta sociedad las personas te critican a pesar de no saber un carajo del esfuerzo y dedicación que se le toma a la pasión de algunos. Y también están esos críticos de mierda que critican todo y desperdician tiempo en algo que no les gusta, como por ejemplo, el anime. Estos tarúpidos nunca escucharon la frase si no te gusta no lo veas. Yo pienso que el anime es una mierda y por eso no lo veo, pero a la vez respeto a los que consumen de este medio, es así de sencillo. No entiendo cómo estos homo sapiens les gusta torturarse a sí mismos, debe de ser un fetiche. Algo muy común que escucho de algunas críticas es que hay que salirse de la zona de confort. En serio, la zona de confort es un constructo social que obliga a las personas a probar cosas diferentes. Si prueban cosas diferentes, recibirán el doble de críticas, y si reciben el doble de críticas, yo estoy triste, y si yo estoy triste, salgo de mi zona de confort, por lo que subsecuentemente también recibo críticas, me cago en mis muertos. Ahora el abuelo de Heidi les explicará la sobresaturación y la pérdida de significado de la palabra crítica. Hola, yo soy el abuelo de Heidi y les explicaré la sobresaturación y la pérdida de significado de la palabra crítica. La palabra crítica está más usada que mi puta casa, y debido a eso la palabra completamente pierde su significado, dándonos una disonancia cognitiva de múltiples factores. En primer lugar, con solo buscar crítica en YouTube ya se pueden dar una idea, la palabra crítica abunda en todos lados: crítica a Dragon Ball, crítica al Chavo, crítica al fanatismo religioso, crítica a la Rosa de Guadalupe, juicio y crítica 1, crítica a las críticas, crítica a una crítica que critica las críticas. ¿Qué mierda es esto? Un trabalenguas, es una epidemia de críticas. Y ni siquiera las críticas son agradables de ver, básicamente toda crítica es de esta forma. Hola maricones, hoy la veo una crítica a Nintendo. Nintendo me chupa la polla, viva Sony su PlayStation 27. Ahí por lo menos no le venden cartón a los chinitos, jajajajajajaja. Bueno bebés, se me cuidan, saludos a la mami. Otro ejemplo de crítica sería de esta forma. Hola hijos de la gran puta, hoy vengo a criticar el reggaetón es una puta mierda, solo hablan de cogerse a las mujeres y las denigran como objetos sexuales, además de que el ritmo es repetitivo a cagar, no como el rap, ahí hablan de los buenos valores y tienen una hermosa poesía en forma de letra comparada con los escritos de Paulo Coelho, o como el metal, con una armoniosa melodía y vocales potentes e impactantes, hablando de cómo Jesucristo es nuestro salvador y toda la cosa. Bueno, eso ha sido todo, ahora me voy al puticlub, comenten, denle 5 estrellas y suscríbanse. Creo que con 2 ejemplos ya debe de haber sido suficiente para dejar claro mi punto, pero pondré otro por si las dudas. Hola culeros, hoy les vengo a hablar del sexo. El sexo básicamente es como comer un banana, si comes uno sabrá delicioso y te proporciona potasio, pero si abusas del consumo de esta te puede agarrar radiación. Además, tener sexo implica tener contacto físico, y eso es muy gay. Ya aclarado mi punto, procederé a dejar un aviso importante que nos ayudará a detener esta odisea de críticas. Atención. La licencia que posee, no es válida para este ordenador.
Gracias abuelo de Heidi, ahora, no sé si sabían, pero hay una leyenda urbana que ronda por las calles del Mississippi la cual está trata de un hombre que destruyó y reinició el universo por medio de una crítica tan fuerte hacia la misma tal que se creó un segundo Big Bang. Lo sé, suena como una completa gilipollez, pero si te lo planteas y ojo, calculas el tiempo actual en el que vivimos, esta leyenda tiene mucho sentido. Hola pendejos, hoy les vengo a hacer una crítica al universo. El universo me puede chupar la polla, cada una de las constelaciones me puede chupar la polla, el sol me puede chupar la polla, el agujero negro de mierda me puede chupar la polla, la Vía Láctea me puede comer el culo, Urano me puede comer el ano. ¿Saben qué? La existencia y las entidades tangibles se pueden ir al reverendo infierno, todos son unos imbéciles. Dios mío, he criticado tan fuertemente el universo que se ha destruido por completo, me quiero autosuicidar. La pandemia de críticas tiene que terminar, solo miren a esta pobre y humilde persona que recibió una crítica, esta sociedad debe de aprender disciplina y respeto, me autoproclamaré el líder de este nuevo mundo y lograré una utopía próspera y libre de críticas, nosotros podemos detener el patriarca de machiste y preser que se rimen, les persenes en le future. No tan rápido señor sociedad. Pero si es mi archienemigo Anthony Fantano, el nerd de música número uno de la televisión humorística, que te trae por estos lares. Vengo a cambiar tu tuerca y darte una nueva perspectiva del sentido de la vida. Verás, las críticas no son malas, sirven para tener una completa retroalimentación dando puntos positivos y negativos, sobre todo negativos, con el objetivo de que una entidad mejore y no se estanque en su zona de confort, o para inculcar una nueva perspectiva en la mente de las demás personas que solo tienen un único pensamiento de cierta entidad. Independientemente de que tenga malas palabras e insultos a lo bestia, si todo lo que dice es verdad, entonces la crítica se invalidaría automáticamente por los insultos. ¿Hay que menospreciar una crítica bien fundamentada solo porque hirió los sentimientos de alguien? Sí. Nos vemos en la Loquendo Corte XD. Declaro al acusado culpable. Esperen, tenían que culpar al guasón, no a mí. Lo que no sabías, cabeza de melón, es que tengo el poder de la sociedad de mi lado. Ahora sé cómo se siente vivir en una sociedad. Ahora que me libré de mi archienemigo podré conquistar el mundo. El guasón, el hombre al que mataba por ver. Max Payne. Vengo a cobrarte la crítica que me hiciste hace 5 años, ahora te voy a criticar. No si te critico más fuerte. No si te critico aún más fuerte, pendeja. De acuerdo, pero primero, un breve descanso. Es que, solo quiero sentarme. No podía soportarlo, jalé el gatillo en menos de lo que canta un gallo, le di un par de disparos más para asegurarme de que estuviese bien muerto. Se acabó. Por fin me siento satisfecho, lo critiqué tan fuerte que su cuerpo desapareció de la existencia misma. Aunque, por otro lado, esto me dejó una lección importante que me dejará cicatrices en la mente. La hipocresía es el pan de cada día. Esto dice mucho de nuestra sociedad. Y aún así, vivimos en una.